Bienvenidos todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscán desde el Sweet and Coffee de la Plaza Foch. Hoy jueves 13 de septiembre, esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Revisamos los hechos en caliente. En caliente, el Consejo de la Judicatura se desmadra. Esto es algo que venía avizorándose en el horizonte, pero se ha llegado a concretar esta semana. Un audio que ha sido filtrado a las redes de una sesión del Pleno del Consejo muestra una clara partición entre los vocales que intentan recuperar la justicia. ¿Qué ha pasado? ¿Recuerdas a Juan Bisueta, que fue nombrado director general de la Judicatura y acusado por funcionarios de la Judicatura de Transición de pecar de las mañas del correísmo y tratar de intimidar a los jueces en casos que son de su interés particular? Bueno, el Consejo ha decidido seguir una investigación contra Juan Bisueta y esto ha disgustado muchísimo al consejero Aquiles Rigail, que es miembro de la mayoría del Consejo, y ha tenido un enfrentamiento abierto recogido esta mañana por La Posta con el consejero Juan Pablo Albán, una de las voces más críticas dentro del Consejo. Se han dicho de todo, bueno, que te calles, que te largues, que bla, 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 pelea de barrio, pelea verbal solamente. Pero Juan Pablo Albán ha terminado la discusión diciéndole: mire, doctor Rigail, no sé si así es como van a manejar la justicia, pero es cochino porque ha sido usted quien mandó a cambiar a todos los jueces de la unidad de San Borondón. Esto, más allá de la anécdota, abre una nueva etapa para el Consejo de la Judicatura de Transición, una etapa de incertidumbre en la que la institución que debería recuperar la confianza en la justicia nos está dando muestras de un bochornoso espectáculo donde unos quieren pasarse la ley por el forro para matar el correísmo y otros quieren matar el correísmo con la ley, la justicia y el debido proceso en la mano. Quién ganará dependerá mucho de qué tanto la opinión pública siga los acontecimientos del Consejo de la Judicatura de Transición. Nos acompañará el doctor Albán la próxima semana para hablar sobre este tema. Hoy en caliente, mándale tu saludo de cumpleaños a Jorge Glass. Sabes que es un buen amigo de esta casa y esperamos que siga cumpliendo muchos años más en la cárcel 4, donde los delincuentes deben estar. Pero esta mañana no es para hablar de los delincuentes de Ecuador, sino de delincuentes transnacionales. Los tenemos al norte, en Venezuela. La situación de Venezuela, que como saben preocupa mucho en este país, no solo por la diáspora venezolana que acogemos con mucho cariño, sino también porque aunque atacamos el problema, es decir, la diáspora, la migración masiva, el éxodo, no atacamos la raíz del problema, el chavismo. Y esta mañana le quiero dedicar el espacio a un hombre que de verdad puede hablarnos del chavismo. Me acompañará Gustavo Tobar, poeta, documentalista y pensador venezolano. No se vayan, quédense en la entrevista.
Gracias a todos por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson Boscán en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Gracias especialísimas a Hyundai y a Sweden Coffee que vuelven posible este espacio de periodismo independiente. Y bienvenido, Gustavo. Qué gusto gracias, tenerte en este espacio. Has venido a hacer bulla. Has venido a presentar un documental, El chavismo, la peste del siglo XXI. Vaya título cariñoso que le has mandado. Lo has exhibido ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional. Espero que no te hayan cobrado, porque no sé si sabes que ahora hay un escándalo en el que sabemos que muchos asambleístas le cobran a su equipo para trabajar. Esperamos que a ti no te haya mordido nadie. Sí, no, todavía no. En la entrada de la asamblea. Primero, ¿cómo te ha recibido el Ecuador? Que es una pregunta de cortesía. Y luego vamos deshilando sobre tu documental y tu trabajo de resistencia. Me ha recibido sorpresivamente con mucha fraternidad. Te comentaba que a mi ingreso me advertían que yo tenía de alguna manera política, una alerta administrativa como venezolano, y el funcionario de migración instantáneamente me dijo: no se preocupe, ya sabemos que esto se trata de discriminación, bienvenido al Ecuador. Eso me produjo un entusiasmo que es muy difícil de calibrar, porque yo venía muy aprensivo. Y venía aprensivo porque, pues ya sabemos, de mi me he expresado últimamente, en los últimos años, de manera muy frontal contra lo que yo llamo la peste chavista, que es la relación del narcotráfico, el fundamentalismo islámico y todos los ilícitos que uno puede encontrar en las políticas públicas vinculados en una ideología que uno no termina de entender, que se replegó por toda América Latina, en donde Ecuador fue víctima de la epidemia. Yo en mis últimas visitas fui expulsado de Cuba, o fui escoltado amablemente. Y diplomáticamente a ausentarme de las tierras de Manuela Sanz, y el que haya sido recibido de manera tan afectiva, y que en la Asamblea Nacional haya podido incluso intercambiar con diputados correístas, que me señaló uno de ellos, no recuerdo el nombre, que me señaló para que tú veas que tu peste no es tal. Bueno, pero al menos estás reconociendo el adjetivo, le dije. Entonces, encuentro un gran cambio de ánimo, un nuevo aliento en Ecuador, que ojalá sepan cuidar. La peste del siglo XXI, hombre, no es ir muy allá, no es too much, no es... Mira, yo creo que, aunque es... Muchas gracias. Es editorializar un título. Yo sí creo que la etiqueta era fundamental, no solo de cara a la actualidad, sino al futuro. Es muy difícil entender lo que está pasando en Venezuela. En estos días, cínicamente, que es la práctica del gobierno de Venezuela, del régimen de Venezuela, señalan que van a solicitar una indemnización a los gobiernos de Ecuador, Colombia y Perú, sí, lo he visto, porque la gran migración es una ficción. A mí me llamó la atención mucho la respuesta que dio la ministra de Interior del gobierno de Lenín. Porque, María Paula Romo, ministra del Interior. Sí, ella dijo: bueno, si es ficción, un drama que nosotros estamos viendo en Ecuador todos los días, con la presencia multitudinaria de venezolanos en cualquier espacio público, incluso de manera muy triste en las plazas públicas pidiendo limosna, si esto es una ficción, entonces también es una ficción los presos políticos, los torturados políticos, los niños muriéndose de hambre en los hospitales, los ancianos famélicos en las calles de Caracas, de Venezuela en general, pidiendo medicina o pidiendo, llorando por su seguro social. Entonces, si esto es una ficción, nos permite desenmascarar lo que ha sido un terrible gobierno muy dañino para un pueblo. Entonces, las cosas se van aclarando, y ese comentario viniendo de la ministra creo que fue muy refrescante, te digo, para uno. Una de las grandes debates en
en la mayoría de gobiernos democráticos de la región es qué tan radicales deben ser en sus posturas al frente del chavismo venezolano. ¿En qué momento rompen la línea y nos regresan a 1970 y los espíritus intervencionistas y el miedo a que Estados Unidos aproveche y toda aquella historia que venimos arrastrando durante 30 años? ¿Dónde está la línea que separa la postura franca de respeto a los derechos humanos de otra cosa? Sí. Fíjate que antes no te terminé la idea con el tema de la peste. La peste entonces representa, como lo fue las 10 plagas de Egipto, un gran evento mortuorio que afecta masivamente a una población que la hambrea, que le hace vivir dramas inhumanos y situaciones inenarrables y que afecta en conjunto un momento histórico. Yo creo que en Venezuela eso, por primera vez en la historia, y ahora lo enlazo con lo que me acabas de preguntar, es una realidad no solo social y política, sino cultural. El complejo, confuso, abigarrado pensamiento de Hugo Chávez, que uno nunca terminó de entender qué fue, se convirtió en una devastación, en una ruina. Esa vaina rara es algo que nunca, jamás en las Américas se ha vivido. Que el pueblo o el país con mayores recursos naturales, con mayores posibilidades geopolíticas por su ubicación en el hermoso mapa de América del Sur, se encuentre en estas condiciones. Es algo nunca visto, inédito. Y el problema no es solo para Venezuela, que ya es un horror lo que estamos viviendo. La gente buscando esperanza de vida, hurgando la basura en las calles de todas las ciudades de Venezuela. Ya no es un problema solo nuestro. Es una gran masacre lenta la que estamos padeciendo. Nunca vista, insisto, nunca, ni en guerra, habían muerto tantas personas por acciones de violencia criminal, por hambre, por falta de medicinas. Bueno, el hermano de Hugo Chávez murió por una infección estomacal, porque no había antibióticos, no se lo pudieron traer, o el que le trajeron, cubano, no funcionaba, obviamente. Ese drama, nunca visto, inédito en la historia de las Américas, no solo nos afecta a nosotros, ya está afectando, ya es un problema social en Ecuador, es un problema social en Colombia, es un problema social en Perú, es un problema social en Chile, que son los países en donde los migrantes han ido de manera verdaderamente terrible, miserable, a pie. ¿Por qué? Porque Ecuador tiene sus propios problemas sociales. Tiene sus propios problemas de salud pública, tiene sus propios problemas de educación, tiene sus propios problemas de seguridad. Y agregarle una inmigración de 250.000 venezolanos. Sí, el 2% de la población ecuatoriana en un año. Vamos. Hambriados. Me decía el secretario de la presidencia, que me disculpo que no conozco el nombre, fue una conversación. Juan Sebastián Roldán, me imagino. No, o Eduardo Jurado. Jurado. Ok. Me decía, Gustavo, el problema no es solo que es grave ya, en sí mismo es un gran problema. El problema de la salud pública, el problema de las enfermedades y el problema de la seguridad que todo esto representa, es que no tienen identidad. Y eso es verdad. Claro, para uno ese quizás no sea el problema como activista social, uno ni lo ve, pero para un estadista o para un hombre de gobierno es un gran problema. Porque ¿cómo identificas quién es quién? ¿Quién es un hijo? ¿Quién no es? Parece cuando hay problemas domésticos, familiares, el papá reclama al niño de 3 años que llora y la mamá también y dice este es un sinvergüenza, el niño mientras tanto no sabe en ese conflicto cómo manejarse. ¿Cómo manejas ese dilema de 200.000 personas? Entonces es un problema que ya no solo está afectando al venezolano, sino a los pueblos que amablemente, en principio, han abierto los brazos a este drama. Ahora, pero voy, ¿cómo lo manejamos? Que es la pregunta. Uh-huh. ¿Cómo se resuelve? Esto no va sino para peor. Esto empeorará
la crisis en Ecuador de trabajo, de salud, de educación, de seguridad, solo va a empeorar porque los venezolanos van a seguir llegando en masa para acá. Va a empeorar en Colombia. Estos señores que no consiguen comida para sus hijos, sin duda alguna, por resguardar su vida, se van a convertir en criminales. ¿Y entonces? ¿Cómo lo paramos? Con una importante, difícil intervención humanitaria, que en los 70s no era una intervención humanitaria, sino una intervención política, militar y una aspiración del poder. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a la parte práctica. Una intervención requiere un enfrentamiento violento entre estados. Yo no creo, sin duda, que sea una intervención en los términos que lo vivimos en Panamá o Granada. Yo creo que la descomposición venezolana también se refleja en su ambiente político y militar. O sea, el chavismo está absolutamente descompuesto. Es una manada de criminales vinculados con el narcotráfico. Yo sí creo que la amenaza creíble de una participación conjunta de estados por la región, de la región, va a generar una respuesta dentro del chavismo de división, es decir, esto no lo vamos a permitir porque ellos están conscientes. Entonces, voy. La intervención militar, que es sin duda uno de los elementos de una intervención humanitaria, desde que se firmó en 2011 la Carta Democrática Iberoamericana, ya es un compromiso de nuestras sociedades, de nuestros pueblos. Ya no es un hecho político, es un hecho jurídico de resguardo del derecho positivo, que dice que los consignatarios de esa carta están comprometidos en conjunto a proteger la democracia y los derechos humanos de los pueblos. Digamos que ahorita no es el caso de Venezuela, pero dentro de 20 años no lo querramos, sea el caso de Ecuador. Que un vengador vuelva y quiera reivindicar las memorias nefastas de lo que pasó en los últimos años. Y entramos en un dilema así, Dios no lo quiera. ¿Cómo responde Bolivia? ¿Cómo responde Perú? ¿Cómo responde Colombia? ¿Cómo responde Brasil? ¿Cómo responde incluso Venezuela a una situación así? Bueno, deben buscarse parámetros e informes jurídicos que determinen que en efecto hay un secuestro de las instituciones democráticas, hay violaciones flagrantes y sistemáticas a los derechos humanos de la población, hay una tiranía digamos consagrada en el poder, y debe haber mecanismos de solución a ese conflicto. Entonces ya no se trata de un antojo de unos iracundos militares en el caso venezolano, y Dios no lo quiera en el futuro, se trata de una gran crisis humanitaria y de un secuestro de las instituciones políticas. Suena bien, suena fácil, suena lógico, incluso suena jurídicamente posible, políticamente deseable. Pero cuando uno lee la declaración de los 14 estados que estuvieron en Quito hace dos semanas, firmando la declaración de Quito, y ve lo incapaces que son de tomar una postura conjunta más allá de la obvia y evidente, tenemos una crisis humanitaria, tratemos de hacer lo posible, te preguntas, ¿hay voluntad política en los estados? ¿Hay madurez política en la región? ¿Hay capacidad política para llevar adelante algo como lo que planteas, una intervención humanitaria? Me parece extraordinaria tu pregunta, porque no creo que haya la voluntad. Probablemente sí la voluntad, más no la madurez. Y creo que es difícil. O sea, pongámonos tú y yo en su lugar. Tú y yo estamos hablando aquí como ciudadanos comunes y corrientes, críticos, opinadores públicos, y sentimos una gran necesidad por la angustia visible de la crueldad que estamos viendo en Venezuela. Pero coño, es difícil tomar una decisión del tipo, armamos un ejército común que en principio lleve medicinas de manera
con las armas, imponiendo zonas de seguridad y de resguardo para refugiados. En el caso de las Américas nunca ha ocurrido, con la ONU sí. Es difícil, hace falta mucha madurez. Yo creo que tú y yo ahorita, idealizando y especulando, nos imaginamos un escenario así, nos resultaría complejo tomar una decisión así. Entonces sí se entiende, por lo inédito de la situación venezolana, que sea difícil tomar una decisión de ese tipo. Pero el tema es que las realidades sociales hacen las leyes, y las leyes necesitan coacción para que sean ejecutadas. Sí. Va a llegar la necesidad. La realidad social existe. Las leyes existen. Van a tener que tomar la decisión de la coacción. No sé cómo, pero cuándo. Entre todos, ni cuándo. Ojalá sea lo antes posible, porque el drama es pavoroso. Pero sí creo que nosotros todos tenemos que unir en la gran convicción de que es necesario tomar cartas en el asunto, porque esto va a empeorar para todos. Y ahí el documental es lo que busca, es crear conciencia, sí, sobre en 90 minutos, sobre los 20 años de crimen que han ocurrido en Venezuela, para buscar una opción a partir de la conciencia que de alguna manera libere a un pueblo tan extraordinario, tan hermano como somos, de esta peste. Conoces tanto la realidad venezolana, no solamente por tu origen, sino también por tu trabajo, que una vez que te sientas aquí, lo primero que traes sobre la mesa es una intervención humanitaria. Y esto es porque tienes súper asumido el escenario, sí, venezolano. Pero yo recibo aquí, cada vez que entrevisto a alguien para hablar de Venezuela, decenas de preguntas que me dicen: ¿por qué no se queda en Venezuela? ¿Por qué no tumban a Maduro? ¿Por qué no buscan una salida democrática? La gente sigue sin comprender realmente cuál es la magnitud de la crisis política y social venezolana. ¿Qué impide que podamos pensar en una salida que no sea tan catastrófica o apocalíptica o extremista como la intervención? ¿Qué impide que podamos buscar un cambio vía elecciones? ¿Qué impide que podamos hacer una protesta social que tumbe un gobierno? ¿Qué lo impide? Fíjate, yo vivo en el exilio por mis actividades como operador social. Yo, sin duda alguna, monté y fomenté en Venezuela la protesta no violenta, sin duda alguna, para liberarnos de la dictadura. Sí, sí. Formé a generaciones en temas de derechos humanos, de valores humanos, de la libertad, y cómo alcanzarla a través de la protesta cívica y la resistencia civil no violenta. Hemos hecho de todo por lograrlo. Y lo que no hemos encontrado, y eso es otra parte de lo inédito, en Venezuela es como que si Pablo Emilio Escobar Gaviria, su manada de delincuentes que lo acompañaban, el Chapo Guzmán, Charles Manson, el asesino en serie norteamericano, y Al Capone hayan secuestrado las instituciones democráticas y estén en el poder. ¿Cómo levantar la voz con un grito de resistencia civil por la libertad se enfrenta a Pablo Emilio Escobar Gaviria? Es casi surrealista, es una burla, y es lo que nos está sucediendo. Sin embargo, el compromiso es que nosotros recuperemos la organización política, reactivemos la movilización social, y nosotros, por nuestros propios medios, busquemos la libertad. Sin duda ese es el compromiso. Discúlpame insistir en el punto, pero quiero que esto quede clarísimo para la audiencia. ¿Cómo es posible que en un país en el que hay una dictadura y en el que hay falta de libertades, tú lideraras un movimiento de resistencia, como el movimiento estudiantil que le impuso una derrota democrática al chavismo en el referéndum? ¿Cómo es posible que en esa dictadura, en ese país controlado, las instituciones con CNE de bolsillo, con Tibisay y Lucena contando votos para quien quiere contarlos, la Asamblea Nacional fuera cooptada por la oposición en las elecciones hace 2 o 3 años? Lo que
lo que no se entiende desde fuera es cómo, si es una dictadura tan perfecta, tiene fallas tan grandes y notorias como poder perder el primer poder del Estado en la Asamblea Nacional. En este tiempo, de 30 elecciones. La elección en la que yo fui, digamos, estratega, por llamarlo de alguna manera, que fue en la que derrotamos a Hugo Chávez en el 2007 con el movimiento estudiantil, y la que bien señalas de la Asamblea Nacional, en donde logramos conquistar el espacio absoluta. Público, la mayoría absoluta que debió ser calificada. Sí, de la Asamblea Nacional. Esos dos momentos se lograron, y aquí es la persecución a mí, porque la sociedad, el país, estaba preparado para tomar todas las instituciones públicas si no aceptaban la victoria del pueblo venezolano. Es decir, cuando la reforma constitucional del 2007, que vencimos a Chávez, si Chávez no aceptaba la victoria, nosotros íbamos a ocupar todas las gobernaciones, todas las alcaldías, el Poder Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. Eso lo agarró por sorpresa. Esa fue la primera gran derrota de Chávez. Los agarró por sorpresa. De repente se encontraron que en todas las ciudades importantes del país, en los 300 municipios, el día de la elección, a las 10 de la noche, habían jóvenes por todos lados diciendo ganamos. Y frente a las gobernaciones, a las presidencias municipales, eso fue una sorpresa. En el 2015, después de muchas peleas intestinas, después de que el gobierno, en vez de torturar a la oposición, la compró, que esa es la gran estrategia del socialismo del siglo XXI, doblegar la voluntad de la disidencia, no con palos, sino con dinero. Después de muchos problemas internos, de una victoria que sin duda tuvimos con Enrique Capriles, que él no supo reivindicar, porque él ganó en el 2013 las elecciones a Maduro, ganó, teníamos las pruebas, y él decidió aceptar la derrota, y también teníamos a la gente en las calles, murieron jóvenes esos días, porque estábamos dispuestos a dar la vida por la victoria, pero sin embargo el líder dijo que no. En esa confusión volvimos a organizarnos en la Asamblea Nacional, y nuevamente teníamos 140 líderes de todo el país dispuestos a dar la vida si no nos aceptaban la victoria. Un grupo de la oposición que perdió, que salió desfavorecido en esas elecciones, que no estuvo en la unidad, estaba dispuesto a aceptar la derrota, y otro grupo estaba en la calle movilizado para ganar. ¿Qué pasó? Nuevamente lo mismo. El liderazgo no supo lidiar con el éxito político, algún liderazgo, otros no. Digamos, los más conservadores, los de la vieja data política, los que eran los adecos, los copillanos de la vieja data, no quisieron reivindicar socialmente su victoria política, se quedaron en sus poltronas, y el gobierno se organizó, hizo todos los desmanes, volvimos a salir a las calles, que fueron los eventos que tuviste el año pasado, mataron a 150 jóvenes, y sin duda significó una de las grandes derrotas de la movilización social, de la reivindicación de los derechos civiles, de la resistencia, porque mientras nosotros luchábamos y dábamos la vida en la calle, enarbolando valores, la oposición se sentaba en una mesa de diálogo con el gobierno que los asesinaba en la calle. Nos traicionó el liderazgo. Siempre se habla de Venezuela y de la culpa o la carga de responsabilidad que tiene el chavismo y bueno, y el sistema político de gobierno. Poca responsabilidad se le da a la oposición en toda esta tragedia. ¿Para qué sirve la oposición hoy en Venezuela? Bueno, vayamos a los orígenes del chavismo. Sin duda, un régimen tan despiadado y deplorable surge, eso lo analizo en el documental, por la inmoralidad de las élites. Pero cuando me refiero a las élites, no me refiero solo a las élites económicas, como se piensa, las oligarquías o las plutocracias, no. Me refiero también a las élites intelectuales, que aplaudían fervorosamente, tú eras muy joven, la visita de Fidel Castro, los grandes intelectuales venezolanos, tú sabes, le hincaban la rodilla y vanagloriaban la presencia de Castro, la inmoralidad
periodística, donde veías a medios, a los grandes medios de comunicación, favoreciendo el discurso de Chávez, el discurso del caudillo redentor, y las obviamente también mucha de la inmoralidad de las élites políticas. Eso es el caldo cultivo para que un ángel devastador, como es Chávez, como es Hitler, Mussolini, llegue y se adueñe, secuestre los poderes públicos. En Venezuela hoy, a diferencia de aquel momento en donde yo le ofrezco mucha responsabilidad a personajes como Rafael Caldera. Por supuesto. Que tiene... Hugo Chávez se dice que en sus dos golpes de Estado mató a 1.300 personas. 15.000 heridos o 14.000 heridos. Charles Mason, en los Estados Unidos, mató 50 y fue enjuiciado como un criminal en serie. Chávez te mata 1.300 y tú, vas y tú lo perdonas. Coño, el fundador de la democracia en Venezuela, y tú lo perdonas y además le das derechos políticos. Eso es imperdonable. Entonces a eso me refiero. En la actualidad, y aquí, pese a que sin duda hay mucha cooperación de la oposición, un sector de la oposición ha sido doblegado por la enorme chequera económica de los petrodólares, y son casos de vergüenza total. Gente incluso que en un momento dado fue cercana a mí, como William Ojeda o Ricardo Sánchez, entre otros, son muchos, y muchos otros que permanecen en el closet. También, y en esto les concedo cierta condonación a las culpas, estamos lidiando con unos criminales, uno no entiende cómo terminar de hacerlo, ¿sabes? Y la madurez política, esa palabra te la voy a robar para un artículo. No tenemos, ni siquiera los venezolanos, algunos, yo no, yo sí estoy muy claro, la madurez política de entender que un diálogo nos abochorna, un diálogo que es la esencia de la democracia, en nuestro caso, frente a una tiranía, nos abochorna, nos indigna, nos avergüenza. Y estos señores que están acostumbrados, estas vacas sagradas de la política, o estas mulas cansadas de la política venezolana, que están acostumbradas a dialogar, tratan de hacerlo y obviamente son vejados, humillados, engañados. Entonces les concedo cierta... No les doy toda la responsabilidad, porque es muy difícil. Entonces, en ese mismo caso, pese a que yo los he enfrentado, ellos me pueden decir, bueno, Gustavo, tus enfrentamientos sí han causado victorias electorales, pero también han causado terribles dolores y terribles muertes, ¿no? Entonces no es fácil. ¿Qué sientes tú cuando te califican como un radical o te ponen dentro del sector que llamamos desde fuera el radicalismo? María Corina Machado, pelee lo que pelee, se le llama una radical. ¿Tú te sientes un radical de oposición? Lo bueno es que personas como tú o como yo, que hemos leído dos páginas de historia y probablemente una y media de filosofía política, sabemos el origen del radicalismo, que es la Ilustración francesa, y era básicamente el rescate de los derechos civiles del ciudadano en contra de la monarquía. Cuando me llaman radical, la verdad, su ignorancia obviamente me enaltece. Otra cosa, extremista. Es otra cosa. Entonces hay que usar los argumentos semánticos con propiedad para poder dialogar. Entonces, cuando me llaman radical o llaman a María Corina, obviamente somos radicales porque somos gente de principios y encarnamos la lucha política, igual que Jefferson, esos principios. Si creemos en la libertad, actuamos pese a los ataques, por un principio, por una voluntad, y lo tratamos de encarnar. Entonces no me afecta un carajo, y lo he escrito elogio a radicales, y en Venezuela, gracias a Dios, hemos logrado que se entienda que eso ya es un elogio, y se entienda que el epíteto que descalifica a un político o a un activista social es el de extremista. Yo no soy un extremista, yo soy un hombre de principios, no soy un hombre de rencores, de rabias.
Entonces ahí sí marco la diferencia. ¿Qué siento? Siento que estoy claro en lo que estoy luchando, que lo voy a seguir haciendo y pese a todas las dificultades voy a seguir encarnando los principios y los valores por los que lucho. Así que, tarde y cueste, habrá un día después. En algún momento pasaremos la página del chavismo y del horror y del hambre y de la pobreza y habrá un día después. Y habrá que empezar de nuevo y habrá que empezar de cero. ¿Quién empieza? ¿Por dónde se empieza? Yo creo que no puede haber, como la Europa del Este, no puede haber... El perdón es la cárcel para los criminales de lesa humanidad. Yo creo que no puede haber impunidad. El perdón republicano, a diferencia del poder, del perdón religioso, es la cárcel. Yo creo que los terribles crímenes que han sido cometidos en Venezuela no pueden quedar impunes. Sin embargo, eso como acotamiento. Sin embargo, debe haber un reencuentro social, que creo que lo están viviendo, una transición, que lo están viviendo en Ecuador, y probablemente el caso de Ecuador sea un modelo de éxito para nuestra difícil transición. Fíjate que en Ecuador tú enviabas ahorita un mensaje de felicitaciones por su cumpleaños a un delincuente. Sí. Que era el vicepresidente de este país, que era un muy cercano representante de Correa. Eso tiene que ocurrir, pero tiene que haber puntos de encuentro que sin duda alguna habrá que explorar, porque ahorita no los veo, no sé cuáles son. Quizás una gran reconstrucción de las instituciones democráticas, en donde un sector del chavismo que no haya cometido tortura, violaciones graves de derechos humanos, actos de corrupción que hayan significado la muerte de niños inocentes, formen parte de ese gran encuentro, pero tienen que pedir perdón, tienen que encontrar en el horror que causaron el daño criminal que representó eso para Venezuela. Si eso no ocurre, si no hay un gran perdón en donde el acto de contrición de los chavistas, de algunos chavistas, sea honesto, yo veo con mucha dificultad el proceso de transición. Me gustaría que la última pregunta sea sobre Ecuador y no sobre Venezuela, Gustavo. Me dices que encuentras un Ecuador distinto. Yo te decía, un poquito, tú me decías, no, bastante. ¿En qué se nota? Mira, curiosamente ayer en la asamblea me tocó escuchar varios debates, conversaciones entre gente de Correa con gente de Lenin. Me tocó ver una ahí, una discusión sobre eso que señalaste, de que los asesores le pagaban y no le pagaban. Y el diputado que representaba al correísmo decía, es que si generalizamos la denuncia sin identificar con precisión a los responsables, a quien estamos dañando es a la institución. Y este país en la transición, yo estaba ahí, en la transición necesita que las instituciones sean creíbles por la sociedad ecuatoriana. Coño. O sea, eso, tú sabes, eso es un avance casi milagroso. O sea, como que si se haya aparecido Quetzalcóatl con la serpiente emplumada y nos haya mostrado la luz. También lo veo en el debate honesto que he escuchado en la televisión. Ya no estamos discutiendo temas tan básicos, tan... rudimentarios como la libertad o la propiedad privada, como en Venezuela, sino
temas más sofisticados como el Consejo de la Judicatura, que acabas de mencionar, y esa gran discusión, ese debate que no llegó a los golpes, pero que fue un debate bastante elevado de tono, en donde se hacen señalamientos y se distingue entre dos facciones, los que quieren pisotear al correísmo a mordiscos y empujones, y a quienes quieren hacerlo. Eso es un sofisticamiento. Eso parece que estuviéramos, no en Suiza, pero casi, o sea, estamos hablando de Ecuador. Hombre, tampoco, ¿no? Recuérdate hace 3 años cómo estábamos, sí, que la libertad, supuesto, que la libertad de prensa, que la libertad de asociación. De empresa. Eso, para los que vivimos en dictadura, nos produce, te lo digo de verdad, ustedes ya están en otro momento, nos produce envidia sana. Porque a mí, ¿cómo me gustaría? Yo hoy he escuchado un debate entre Cristina Reyes y uno de sus asesores sobre el debido proceso para enjuiciar a la Corte Constitucional. Dios, hace 3 años, hace 4 años, ese mismo debate era cómo salvamos la libertad de expresión, ¿sabes? Y ahora evaluamos mecanismos constitucionales o democráticos, como son las consultas populares, para ver cómo salimos de unos mafiosos que se apoderaron de una corte, ¿sabes? Son años luz. Ojalá, hijo, ojalá, tú como venezolano y ecuatoriano, yo también me siento muy ecuatoriano, pudiésemos tener esas discusiones en Venezuela. Nos volveremos a sentar aquí, seguramente sí, habrá cosas que analizar y seguramente la situación será distinta. Hombre, me encantaría sentarme en Caracas a hacer una entrevista así. Sí. Me encantaría. ¿Qué vamos a hacer? Gustavo, gracias. Qué gusto conversar contigo. Sí, gracias a ustedes, placer, por conectarse. Enseguida mi conclusión de esta mañana, el punto final. Que sea este un momento de reflexión, que es que a veces olvidamos que hace un año las cosas eran tan distintas. Y en este momento estamos todos muy emocionados queriendo salir del correísmo, pero no puede ser, cueste lo que cueste. Los demócratas, que yo pienso somos mayoría, no podemos traicionar los principios por enterrar a una mafia, un grupo de delincuentes. Que es que el correísmo no se lo entierra con más correísmo, no se lo entierra cambiando jueces a dedo, señores del Consejo de la Judicatura. No se lo entierra bajándose instituciones sin debido proceso, señores del Consejo de Participación Ciudadana. No se lo entierra haciendo de la justicia un show semanal, señores de la Fiscalía General. Se lo entierra con el debido proceso, se lo entierra con las formas que no conocieron, se lo entierra golpeándolo con lo que más le duele el correísmo, los instrumentos democráticos. Que quieren ir a las urnas, pues que vayan, que sean enterrados por una montaña de votos. Que es que quieren ir a las cortes y defenderse, pues primero que venga el prófugo que no tiene la valentía para darle la cara a la justicia que controlaba. Que quieren hacer manifestaciones, pues que salgan y marchen, como hoy van a marchar y van a la cárcel 4 a felicitar a Jorge Glass, ojalá algunos se quedaran de una vez a vivir allí. Quiero decir, el momento en el que vivimos no puede caer en los mismos excesos que durante 10 años enfrentamos. No porque ahora lo hagamos nosotros, son mejores. Y eso depende de las instituciones. Eso depende también de nosotros, de qué tanto controlemos a esas instituciones. Que nunca más una institución haga lo que le da la gana porque le da la gana. Que siempre haya alguien mirándola, vigilándola. Como ustedes, me veo el lunes en otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Mañana los acompaña Jenny Navarro, como todos los viernes. Ejecución extrajudicial en mascarillas. Ahí se ven.